estás, mi bella rosa. Cada día luces más hermosa. ¿Sabes una cosa, mi preciosa? Es una bendición que seas mi esposa. Son tantas cosas las que yo quiero decir. Por ejemplo, lo que siento yo al verte sonreír. Siento que me elevo en el piso y que por dentro me friso. Oye, Dios pensaba en mí cuando te hizo. Con tus ocurrencias eres tan original. Amigos, habéis venido ante mí como ministro de Jesucristo para renovar nuestros votos matrimoniales. En esto vuelvo a dar un paso serio, como lo hicieron hace 40 años atrás. Una vez más volverán a recordar que se tomaron el uno al otro para bien o para mal, para riqueza o pobreza, para salud o enfermedad, para justo recibir todo lo que la vida da y quita. Para vuestra memoria les vuelvo a recordar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Las casadas estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Señor Jesucristo, así como con tu presencia traíste luz y alegría en la boda de Caná de Galilea, te pedimos que con tu presencia hagas brillar estos momentos de renovación de voto entre nuestro hermano Jairo Román y nuestro hermano Bethsaida Román. Que el recuerdo de esta hora sea una llama inextinguible en la memoria de esta veterana pareja. Amén, Señor. Por ser así tan especial, hoy le traigo a mi Padre conmigo, Ari. Ari, no seré la de amor, porque tu amor sabes de Ari Román. Y porque eres Ari Román. Ari Román. Ha venido ante mí para hacer voto de renovación. Voto de renovación de votos, voto de renovación matrimonial, perdón. Y con esto das un ejemplo de confianza y de fidelidad matrimonial. Ari, prometes continuar amando a Bethsaida y serle fiel como aquí lo has hecho. Lo prometo. Prometes cuidarla, sobrellevarla y amarla cada día más. Si lo prometo, es lo mejor que debes hacer. Que Dios te ayude. Que Dios os ayude. Siempre me levanto más temprano y tienes un anillo. Y es tan dulce ver tu cara cuando estás dormida. Eres la reina. Ari Román, ¿con qué prendas improvisas la renovación de estos votos matrimoniales? Sabes demostrar. Porque eres tan bella, te di mi corazón por ser así tan especial. Para que suelte el ramo, pocas miras de frente a frente, como aquella primera vez, mamá. Le vas a poner el anillo a ella mientras va repitiendo conmigo, mirándola a los ojos. Tiene que ser a los ojos. Para que sepa que esto es serio lo que estamos diciendo. Yo, Ari Román, hoy a los 40 años de casado, me comprometo a continuar viviendo contigo como mi legítima esposa. Mi compañera, mi ayuda, mi soporte. Bajo toda circunstancia, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe.
hasta la muerte. Gracias por soportarme con mis manías y el desorden con las cosas en casa todos los días. Por quererme más y más de lo que ya me querías. A mí me pasa lo mismo, pero si no lo sabía. Fallándome cuando lo hago bien, porque me corriges cuando lo hago mal. También lo acabaré yo, que casi tiene 40 años. Porque tu amor sabes demostrar y porque eres tan bella de mi corazón. Así tan especial le traigo a mi estrella. Serena, yo de Zaya Román, hoy a los 40 años de casado, me comprometo a continuar viviendo contigo. Como mi legítimo esposo. Para todas las circunstancias. Hasta que la muerte nos separe. Por cuanto Jerry Román y Versailles Román han consentido renovar sus votos matrimoniales, lo han hecho con sus palabras y mediante el intercambio de anillos. Yo, reverendo Ángel Santiago, como ministro, por la bendita gracia del Señor Jesucristo, los declaro de nuevo marido y mujer hasta que la muerte los separe. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno y bueno, te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad en esta noche o en este día de volver a renovar los votos de esta pareja que por 40 años se ha amado y ha compartido. Señor, que tú sigas añadiendo muchos años de vida, sobre todo que ese amor no muera, que sea renovado en este día, que tú les bendigas y les guardes, que Jari y Betsaida sigan amándose como aquella primera ocasión. Gracias, Señor. Así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, aquí les presento de nuevo a la pareja, a Jari y a Betsaida, en sus bodas de 40 aniversarios. Que el Señor les bendiga, mucha felicidad y el nombre de la noche.